¿Se escucha? Namaste, bienvenidos, amados compañeros poderosos. En la luz de la verdad, vas a ver cómo cada hermano es tan esencial hacia el plan santo de Dios. Para esa felicidad perfecta, no podemos irnos hacia cielo sin los unos hacia los otros. Y la única felicidad, la única dicha es estar en el cielo juntos, y estas colaboraciones son tan poderosas y hermosas. Entonces podemos ver que simplemente es una mente. Ese es el único propósito de unirnos juntos, es para ver esa y reconocerla. Antes de Gracias por la paciencia. Estamos teniendo problemas técnicos. Y es ese deseo de que el curso tome tiempo, todo el tiempo que tomas. Y cuando nos dirigimos hacia aquel que conoce, es el tiempo
el uso efectivo del tiempo para reconocer que la luz ya está aquí, que la salvación está aquí. Que el Cristo es nacido en la mente porque Cristo ya está aquí. Es el segundo renacimiento del Cristo. Porque Cristo ya está aquí. Y de repente dices, hay simplemente el Cristo. El espera un segundo era el retraso. De decirle no a lo infinito. Y aún así eso va a ser olvidado. De que un no es posible. Eso es la felicidad suprema. De dejar de negar el no y ver lo que ya está aquí. Y esa es la experiencia aquí de tener a Jesús, de demostrarme, de querer estar en uno obli interesante. La película de hoy es Oblivion y es espectacular. Es una película espectacular. ¿Qué otra película no sería tan fantástica como esa? De ver ese juego en la conciencia. Voy a estar en el olvido de quién soy. Entonces, en vez de no tener ni siquiera pista sobre la luz infinita de que ya estoy a salvo, Jesús, hay un deseo debajo de mi nivel consciente de estar olvidado a quién soy. Y de celebrar la divinidad cuando decimos que sí. Porque para poder responder eso, la única que la puede responder es la luz, bueno, la conciencia. Porque la luz en sí misma no tiene respuesta porque ya lo es. Esa es la memoria de quién somos. Que conoce que el no y el juego no es real, pero vamos a empujar nuestra verdadera, el verdadero conocimiento fuera de nuestra conciencia. Y después caminamos con esta nube de serpientes, bailando en nuestras cabezas. ¿Sabes cómo las canciones bailan en tu mente? Así están los pensamientos y así, y nos sentimos olvidados de la decisión de tener pensamientos y experimentar pensamientos para olvidarnos de la luz. Y podemos preguntarle a Jesús sobre esto. Esto es lo que los pensamientos son. Para esto es. Esto es para no tener nada. ¿Y me puedes demostrar cómo, Jesús? Eso es la planta fabricadora del deseo. Es, en realidad, nos está ayudando de acercarnos a esa experiencia directa de que deseamos otra cosa que no sea Dios y es un gran no a la luz. Jesús, quiero decirle no a quien soy como la luz divina. Y ahí es cuando nos volvemos sinceros y honestos. Esa es la única honestidad, la honestidad de Dios. Mira que eres luz. Mira dónde dices esa X, le dices no. Y ni siquiera puedes hacerle una X a la luz. No puedes contener la luz en una caja y poner una X arriba de ella. Esos símbolos. Cuando dice no fumar, no luz. Pero es la felicidad, ¿sí?
Pero es la felicidad, ¿ves? Porque Jesús dice, entonces sé amor, ¿sabes? ¿Ves que la luz no está juzgando que porque, por decir no? ¿Ves? Ese es el juego de la conciencia. Nos juzgamos a nosotros mismos a decirnos no. Juzgamos. Entonces, le decimos no a la luz infinita y después nos juzgamos por decirle no. Y desear una experiencia que la salvación reside en decirle no a la luz. Y es Jesús, eso es humilde. Espera un segundo. Ni siquiera. Vamos a ver aquí. Yo creo que ni lo puedo procesar. Porque cuando empiezas, en realidad, empiezas a borrar ese disco duro y ver que en realidad no son reales, que me estoy recordando que el Data era el único personaje real en el viaje, en el show del viaje. Entonces hay un deseo, un disco duro, de que puede olvidarse de la luz infinita, de poner un pequeño disco ahí y decir la luz no está aquí. Ese cubrimiento. Y mira a Jesús y pregúntale, ¿está bien? El Hijo de Dios se olvidó de reírse. ¿Ves que todas las reflexiones de cómo en realidad no queremos reírnos sobre esto? Y pregúntale a Jesús. Entonces, por eso puedo verlo y todos los seres dicen, me odio esa risa en los círculos de luz. En realidad no es la risa en los círculos de luz, es que te olvidaste de no reírte. Y la risa nos está recordando de nuestra verdadera infinidad, identidad. Esa risa que viene del lugar, que no viene de un lugar y va hacia ningún lugar. Esa risa. Porque vemos que no puede ser real. Le estoy preguntando, Jesús, me estás invitando a reírme. Y eso, ya eso ahí es lo absoluto, lo infinito. Esta es la invitación a reírme infinitamente. Una risa infinita. Y puedes escucharla como hemos observado las risas en los satsangs de Muji, que empiezas a decir, esto es ridículo. No hay ninguna otra cosa que luz, que era lo que estaba pensando. Y bueno, Jesús dice, exactamente. Entonces, es un pensamiento. Aquí, pequeñitos, es los pensamientos de que algo nos va a atacar o nos va a coger y que se pueden hacer en un objeto, como que los objetos pueden tener algún efecto en nosotros. Y me recuerdo que decía esto, Jesús, quiero ser un objeto. Lo siento, quiero ser como una gelatina. Quiero ser gelatina. Y eso es útil. Quiero ser un objeto y tener todas estas cosas al cual etiquetear y decir, bueno, no me gusta en lo absoluto. Entonces míralo, y él dice, simplemente obsérvalo sin juzgarlo, para que esa energía que está suprimida, el contenido que quiere ser un objeto, es simplemente surgir, y eso es lo que se refiere a decir, trae la oscuridad hacia la luz, como Tony Carson, el libro del secreto. No hay nada, no hay ninguna otra cosa que la luz. Y está aquí. Y ese es el mensaje, está aquí en el libro. No tienes que hacer nada, como dice Jesús. Y como ese es el juego de la conciencia, Él nos da algo y nos dice, mira esta lección. Únete con tu hermano. Él nos está a dar un medio poderoso de ver que nada sucedió. Y es útil. Ramana Maharshi, probablemente sí.
uno de los gran símbolos en la conciencia de esa devoción en el reconocimiento de la expresión de un ser divino, Ramana Maharshi. Pero él conocía, lo sabía, que la luz sabe que nada es necesario para ser luz, porque el juego de la conciencia a través de la idea de que algo es necesario, nada es necesario. ¿Ves que en la luz del ser divino no está, no tiene una lista de despertar ahí? Porque ella está aquí y no necesita hacer nada, no hace nada porque ya lo es todo. Y entonces eso es una fabricación, es un autoconcepto de un hacedor. Y la luz no tiene un hacedor. Mira que en la luz infinita, podemos reconocer un hacedor, una marioneta ahí. Y aún así, Ramana Maharshi lo conocí. Cuando los seres se venían hacia él, había una asignatura para hacer que la mente se enfocara. El juego de la conciencia, Jesús usa esa conciencia, ese juego en la conciencia para enfocarse en el tiburón, porque la luz no contiene enfoque. Entonces es de revolver el enfoque hacia la verdad, hacia la luz infinita. Entonces, para que el contraste en la conciencia diga, oh, espera, hay luz aquí. Y la luz es pacífica y nota que es lo que pasa cuando descansas como luz. No está buscando, no está tratando de hacer nada. No es un buscador de nada. No, no fabrica nada. No tiene una planta fabricadora. Y ves cómo ese símbolo de la fabricación es para hacer la confusión entre hacer algo y crear, que no tiene nada que ver con fabricar algo. Y es lo que dice Jesús sobre la creación. Fabricación siendo una creación falsa de fabricación. Y eso es algo fantástico porque ves imágenes como Kelly encontró y fue divertido. Es como ir en búsqueda de los símbolos que surgen a través de la forma para nosotros y fue de este teléfono como si fuera una comunidad arriba de ella, de cómo, cuánto inversión hay en este objeto, un celular. Simplemente mira cómo te sientes si un carro le pasa arriba del teléfono. ¿Cómo nos sentiríamos si un carro? Jesús no está diciendo esto, pero mira qué tan poderoso es el pensamiento. No ha sucedido. No va a suceder, oh Jesús. Perdóname si hay alguna idea debajo de mi nivel consciente, si cuestiono. No. Es simplemente un pensamiento de que un carro le pase arriba del teléfono y observa la tensión. Y te empiezas a contradir enseguida a través de un objeto. Eso sería la muerte. Y si pasa, mira que entonces, no es simplemente si el carro le pasa hacia arriba del teléfono, es que si el carro le pasa arriba del teléfono, va hacia un futuro. Ahora me voy a preocupar por mi teléfono todo el día. Eso es futuro. Es una fabricación de preocupación. Entonces, todo lo que tenemos que hacer nos está enseñando. Gracias. Me está recordando aquí. Gracias, gracias, gracias. Entonces, objeto. Asunción. Sentimiento. Un pensamiento de un carro. Pasándola arriba al celular. Tensión. Y él está diciendo, mira conmigo al deseo de la experiencia, de mirar a un objeto y mira cómo proyecta el carro, vas a ver cómo el teléfono se rompe, sientes eso, cómo se empieza a... y ves todos los pensamientos y todas estas pequeñas
proyecciones, esto es lo que va a suceder. No, no le puse la seguridad. ¿Ves cómo funciona? Ni siquiera no ha sucedido. Pero aquí está este escenario y sientes la tensión, esa pequeña tensión. Y muchas veces a través de un teléfono no es una poquita tensión. Esto es como infiernos en ruedas. Y aquí está el teléfono. Entonces estamos usando esto como un ejemplo, ¿no? Porque somos poseídos por el teléfono. Le hemos dado todo el poder, nuestro di poder divino al teléfono. Y pregúntale a Jesús, tengo una pequeña tensión de que este teléfono se rompa. Él ha entregado todo mi poder divino. Y le puedes preguntar, así es como juega la conciencia de un pensamiento. Y aún así le puedes preguntar lo mismo que yo. Yo fabriqué la idea de este teléfono. Creé falsamente de que un teléfono exista para tener una experiencia que cuando surge alguien dice, tu teléfono se va a romper. Entonces tener una experiencia de tensión o contracción y pregúntale. Entonces, si eso ocurre, todo lo que tenemos que decir es, enséñame el de deseo debajo de mi nivel consciente de pensar de una percepción, de un objeto, de que algo le puede pasar o suceder, algo malo le puede suceder. Y eso es todo lo que nos está enseñando el deseo de la experiencia, de tensión, de contraernos. Entonces, para así liberarlo, y liberamos esa tensión, esa contracción, y notamos ahora cuántas tensiones tenemos durante el día, como el teléfono es solo el principio. Y de que en realidad no es simplemente el teléfono rompiéndose o que un carro le pasa hacia arriba, es ese témpano de hielo que está debajo, de la negación. Aquí vemos, ahora deja que la luz haga la revisa. Vamos a hacer una prueba de la luz, en la luz del ser divino, infinita. La luz está pensando sobre un teléfono o un teléfono siendo roto o que se rompa. Veces olvidado, es como que el teléfono pueda ser. Entonces el contraste entre el juego en la conciencia, anticipación, un futuro, puedes observar todas las imágenes que surgen, la tensión que surge. Ese es el juego de una experiencia objetiva. Algo le va a suceder a un yo, sí. Mi teléfono se rompe. Y entonces podemos observar todo el día que está constantemente pasando, no, ni siquiera es a través de tu celular. Quizás puede ser tu microondas. O dar un listado. Entonces, un deseo de una experiencia de que hay un objeto, de que hay una pérdida y lo sientes, hay una pérdida aquí, Jesús, y me lo puedes ayudar, demuéstramelo a través del teléfono. ¿Cuál es el deseo debajo de mi nivel conciencia para tener una contracción? De que un ser infinito puede decir, oh, mi mundo se finaliza. Y estamos bajándonos en contra de Jesús para mantener este celular. Estamos bajándonos en contra de Jesús de ver que pensamos que el despertar es la pérdida y es un truco de mantener la pérdida a través de que un celular se pueda romper. Y estamos manteniendo la pérdida. Y entonces decimos, oh, siento como que eso es un sacrificio. Y ves que el despertar, la única manera de salir es a través del deseo, de la experiencia, del sacrificio para evitar de mirar. Y en realidad usa esa manera que Jesús lo vuelve al revés en vez de yo me siento como que voy a estar sacrificado. Es yo deseo una experiencia de sacrificio para negar de despertarme, para negar quién soy. Quiero mantenerlo. En vez de yo creo en el sacrificio, es yo deseo una experiencia del sacrificio para decirle no a la luz.
Y pregúntale, Jesús. Le podemos preguntarle ahora a Jesús, ¿hay algún deseo del sacrificio para negar que soy la luz? Y después puedes dirigirte con él a través de esa pareja. Todavía estamos tratando de conectar quién tiene una pareja o un compañero para poder revisar el capítulo 20. Y sé que algunos están mencionando que necesitan apoyo en buscar una pareja y quizás vamos a contactarte para dejarte saber con quién te asignamos para que así puedas revisar el capítulo 20. Y es bien útil. Y así podemos apoyar a los seres que le encantarían revisar otra vez. Para aquellos que no lo han escuchado, hemos puesto instrucciones. Creo que lo publiqué a través de Facebook con el video que va con él. Entonces, para mencionar que no es una conversación, es como los círculos de luz, es una contemplación con Jesús de guiar y orientarnos. Ok, tengo este deseo al cual me estás apuntando a través de ese libro, debajo de mi nivel consciente. Entonces, no es para tener una discusión, es para aclarar y en los casos limitantes que él te dice útil. De hablar lo que te he dicho para ti, es para ti, porque no es para un otro, es siempre para ti. Cuando él habla y así practicas, esto es lo que Jesús me dijo sobre lo que necesito ver. Entonces, lección 348. Ni mi ira ni mi temor tienen razón de ser, pues tú me rodeas y tu gracia me basta para satisfacer cualquier necesidad que yo perciba, Jesús. Nuestra única llamada en la honestidad de Dios es esta lección. Es todo lo que hay para nosotros hoy. Esa es la oración. Y para que me demuestres dónde no quiero que tú me rodees. Porque en la luz del ser divino no hay otra cosa que no sea la luz. Entonces él sigue trayéndome a mi mente ese pescado nadando en el océano, buscando el agua. Jesús, soy como un pececito en el océano del amor, buscando el amor en todos los lados equivocados. Entonces, simplemente podemos estar rodeados. Así que si no estamos experimentando el amor infinito todo el tiempo, Jesús, eso quiere decir que tengo un deseo de empujarlo afuera de mi conciencia. Esta vez, está bien, tengo la voluntad, la disposición de verlo y puedo tener un milagro en el deseo de no sentir que tú me rodeas todo el tiempo. Y él dice, sí, está bien. Él dice, simplemente mira conmigo al deseo, como hemos dicho. Cada vez que él nos dice algo, estamos rodeados por el amor, pero bueno, Jesús, no me siento que estoy rodeada de tu amor ahora mismo. Y esta es la honestidad de Dios. Deseo una experiencia de no sentirme que tú me rodeas, que tu amor me rodea, porque hay un pescadito en el océano del amor, entonces hay algo que estoy experimentando, estoy deseando que me rodee. ¿Me puedes demostrar? Y él apunta también hacia esto. La percepción es el deseo de no percibirlo, de que no estás rodeando. Ese deseo de esa falsa percepción de que él no está aquí. Y cualquier necesidad que yo perciba a través de la gracia de Dios y dejar que esto se pose en el corazón, de que yo perciba tu gracia. Todas las necesidades. Eso es bien directo. Te lo digo, esto es bien directo. La gracia solamente. Simplemente no necesito hacer nada, no necesito nada.
Tu gracia me basta. Enséñame lo que esto significa, Jesús. ¿Quién eres? Es lo único que necesitas. Otra vez pensamos que necesitamos un celular o cualquier cosa. Jesús, te entrego toda mi mente excepto mi celular. Ahora todos vamos a decir, siento ese sacrificio en mi celular, pero mira cómo hemos entregado todas nuestras vidas y Él lo puede usar en propósito. Eso es lo chistoso que nos demuestra aquí uno y otra vez. No es el objeto, es la creencia que somos un objeto y que hay objetos a cuales estamos percibiendo. Padre, que recuerde que tú estás aquí, que no estoy solo. Que recuerde que tú estás aquí. Jesús, ¿me puedes ayudar de dejar de olvidarme que no estoy solo? Que tú estás aquí, en la luz del ser divino y la honestidad de Dios. En realidad, en la verdad, puedo estar solo. Mira que la luz no puede procesarlo. La luz no puede procesar la soledad. Actualmente no puede entender la unidad porque no conoce un dos, así que no conoce un uno. ¿Ves? Ese es el contraste. Entonces, ese pensamiento, ¿ves que el reconocimiento de la luz es más allá del pensamiento? Entonces, el reconocimiento de la luz está más allá del pensamiento. Y las memorias son pensamientos. El deseo de olvidar. De que estás aquí. Entonces, tengo un deseo de hacer los pensamientos más poderosos que Dios. Más poderosos que yo mismo y quién soy. Sí. Y cada vez que Él te diga sí, de esa experiencia aquí es que lo necesito más que nunca, ¿sabes? Es como, oh, sí. Inocentemente, podemos mirarlo inocentemente a través de todas estas cosas. Pues estoy rodeado de un amor impercedero. Y la honestidad de Dios es de Jesús. Deseo una experiencia de estar rodeado por el amor o no estar rodeado por el amor. Y escucha lo que te dice y qué te responde. Y aún así el amor que me rodea está aquí, aun cuando no lo quiera ver, está aquí. Está bien. No hay razón para nada excepto para la paz y la dicha perfectas que comparto contigo. Tengo la disposición de ver que no tengo causa excepto para la paz y dicha que comparto contigo. Y para cada respuesta que quiera otra cosa que no sea la paz, ¿me puedes ayudar a verlo? Eso es un concepto. Eso es una puerta hacia la muerte. ¿Qué necesidad tengo de sentir ira o temor? La luz tiene una necesidad del miedo. Jesús. El miedo es el juego de oscurecer de mirar, para evitar de mirar. Ves que cuando miras y reconoces, es honrar, en realidad honrar la honestidad de Dios, porque el miedo es para oscurecer de mirar. Y Jesús, un pensamiento de Dios puede brillar la oscuridad.
Tengo todo el poder de no tener miedo. Ahora mismo, tengo todo el poder dado por de Dios de no experimentar el miedo otra vez. Eso es bien humilde. Entonces él dice, aún así deseas aquí de es útil de que donde estás a través del deseo, donde niegas los milagros. Porque el miedo es negar los milagros. Y el negar los milagros es la experiencia del miedo. Entonces, cuando miras conmigo a través del deseo, la ansiedad, el querer, en vez de quedarte en el miedo, ve hacia el querer para que así te pueda apoyar en tu voluntad para liberar esa energía que se manifiesta como la experiencia del miedo en el sueño. Cuando lo único que me rodea es la seguridad perfecta, por eso siempre comenzamos con la perfecta seguridad, que es la luz. Porque podemos, pregúntale a Jesús, siempre puedo comenzar con la luz, claro, porque es lo que eres. Empieza con lo infinito. Eso es lo que él siempre dice, de comenzar de nuevo, comenzar de nuevo, comenzar como la luz. No hay un principio en la luz, es simplemente un recordatorio útil a través de aquel que quiere negar la luz. Me encanta eso también. Muji decía, toma tu verdadera posición como luz. ¿Y quién es el que está hablando? La luz está hablando. Para hacer ese discernimiento, eso es lo que nos enseña el discernimiento entre la voz falsa de la serpiente, los pensamientos y la luz, la expresión de la divinidad en su plenitud. Sin miedo, no conoce el miedo, liberado del concepto del miedo, liberado del deseo del concepto del miedo. Cuando lo único que me rodea es la seguridad perfecta, Jesús, me estoy rodeada de la seguridad perfecta, el océano del amor. ¿Puedo escapar el océano del amor? No. Quiero tener una experiencia donde estoy pretendiendo escaparme del océano del amor y quédate con la luz y mira que la luz no tiene ni un pequeño juicio sobre el juego de tratar de escaparnos de la luz, porque la luz está muy cómoda sabiendo que no podemos hacerlo. ¿Cómo puedo sentir miedo cuando la eterna promesa que me hiciste jamás se aparta de mí? Estoy rodeado de perfecta impecabilidad, el océano de la impecabilidad. Estamos nadando en el océano de la impecabilidad y diciendo, oh, por Dios, Dios me va a atacar. Y estoy mirando, estoy buscando, porque sé que viene, ahí viene, cuando estoy navegando en un océano del infinito. Y pregúntale a Jesús. Por eso él se ríe y dices, wow, tiene la razón otra vez. Y es una risa feliz de que tiene la razón. ¿Qué puedo temer cuando la santidad en la que tú me creaste es tan perfecta como la tuya propia? Entonces vamos a dejar permitir que esta nos ciegue. ¿Qué puede temer la luz? Vamos a mirar ahí. Tú me creaste tan perfecta como la tuya propia. Eso es lo que no queremos ver. Jesús. Por eso la honestidad de Dios es bien útil. No quiero ver que tú me creaste en santidad y es tan perfecta como la tuya. ¿Hay algo ahí abajo? Vamos a chequearlo. Él dice, esto es santidad de mirar. No es santo de no mirar. Mira que el juego es de jugar lo que no es santo.
Y la honestidad de Dios es de mirar, porque es honrar la divinidad y dejar de negarla. Y el cielo está todo ahí adentro. Y necesitamos mirarlo porque necesitamos, tú necesitas verlo, de que cuando lo admites, de que el cielo ya está ahí, porque tu creencia es que el cielo te va a matar por mirar. Pero por lo menos lo reconocemos. Jesús viene aquí para mandarme al infierno. Me va a aplastar. Jesús, tengo un deseo de que cuando tú me hables, bueno, vas a aplastar. Siento que me vas a atacar, que me vas a coger. Y él dice, simplemente dame esa cola del diablo. Le das, tratas de ponerle la cola del diablo a tu hermano y me la pones a mí. Ahora estoy segura que Kelly va a empezar a buscar la cola del diablo, la imagen de la cola del diablo para mandárnosla. Y es un gran recordatorio, como le dije, esa historia de estar en Bali y mirar esa, una de esas fotos de Dios que parece un monstruo, no sé si lo han visto, que es como que, uff. Y en realidad es útil, es un símbolo útil de que el monstruo, que cuando lo atravesamos y ver, creo que era Jesús me decía, tú no vas a ver que te estoy mandando ángeles todo el tiempo si empiezas a ponerle la cola del diablo a todos ellos. Y decía Jesús, eso fue como una bandeja de despertarme, Jesús. Oh, tienes la razón y empiezas a notarlo, que estás tratando de ponerle la cola del diablo a todos los hermanos. Y es ese estado del miedo cuando un ser aparece, de que están tratando de atacarnos y tratando de desgarrar el cielo. Y eso fue tan profundo en el capítulo 20 que estaba mirando y decía, oh, por Dios, yo en realidad quiero, en realidad deseo que mi hermano me quite el cielo, pero esto es grandioso, súper, con una cereza arriba de tener esa experiencia de que mi hermano me quite, me desgarre el cielo. Y eso fue una profunda, por eso es espectacular si se pueden unir de uno en uno para enfocarse juntos y liberar y ir profundizando. Entonces él lo dice, así que yo lo confío en él totalmente. ¿Qué puedo temer cuando la santidad en la que tú me creaste es tan perfecta como la tuya propia? Está bien. ¿Me puedes ayudar a ver esto, Jesús? De que no hay nada que tengo que temerle. Y esto es tan, tan, tan grandioso que vas a ver trabajando con él, que simplemente la idea del miedo de estar con tu hermano y quédate con el deseo, cuando el miedo, porque ves que nota el miedo es un sentimiento y empieza el tiburón Tara. Y esto quiere decir que es miedo. Y nota que le gusta etiquetear el juego de la conciencia. Te estoy preguntando si actualmente puedes tener un liberamiento y le estás llamando miedo. Y pregúntale. Esto es otro ejemplo y esto es algo bien útil. Por eso lo necesitamos. Y siempre preguntarle, ¿esto es, estoy liberando o esto es miedo? Ya me está mostrando un ejemplo de esto. Sabes, tienes que preguntarle. En realidad tienes que preguntarle, es lo que estoy viendo. Porque él estaba hablando sobre esas experiencias espirituales donde que el despertar, esta experiencia del despertar, juega en la conciencia. Sí, es como una falsa creación. Eso va a quitar cualquier mirar de una experiencia espiritual. O de tener una experiencia espiritual ahí, sí. Él es
equívoco sobre eso, porque René me lo dijo y entonces le dije, vamos a mirar eso. Y mantiene la mente en un juego de un futuro, de algo futuro sucediendo. Y entonces se vuelve una historia de hablar sobre un despertar espiritual cuando yo me desperté. Y mira que en la luz, acuérdate que la luz, si la luz está diciendo una historia sobre el despertar espiritual, y por eso entiendo eso, el viviendo milagros, que no hablábamos sobre eso, porque entonces empieza como que es algo que está sucediendo, esto va sucediendo a un yo, y la mente empieza a hacer un concepto sobre eso. Y puede ser la manera, él me dice, le estoy preguntando sobre, creo que alguien está hablando sobre eso. Puede ser un gran juego en la conciencia, es, dice, es un juego en la conciencia. Y esa historia que dice Muji, que es un gran ejemplo, voy a ver si puedo buscar ese video. Porque él habla sobre esta mujer que estaba bien devocional con Dios y estaba contemplando, y su maestro, no me acuerdo de la historia correctamente, y espero que esto vaya a trabajar Jesús. Y él dice, bueno, dilo tal como te la digo, ¿ves? No necesitamos ni siquiera conocer nada. Entonces estaba meditando en Dios y su maestro le dijo, cada cosa que se mueve no es eso. Esto es lo más útil. Entonces ella estaba ahí meditando y empezó un coro de ángeles, surgieron cantando. Y la mente le encanta. Oh, por Dios, esto es el despertar. Los ángeles están cantando y él dijo, no, no te conectes con lo que cambia, no te identifiques con lo que cambia, porque eso es bien útil. Vas a ver ese juego. Va a ser más que helado, va a verse como actualmente puede falsamente fabricar lo que es la felicidad. Es lo mismo que hace con un orgasmo, hasta que le preguntas a Jesús y encuentras que eso es un camino hacia el infierno. Eso no va a ser muy popular. Quizás no vamos a surgir, no vamos a poner ese video. Y le preguntas, pasa con el tiempo en el capítulo 9, pero bueno, de todas formas, cuando encuentras lo que es eso, dices, wow, yo te digo, yo necesitaba bastante ayuda de Jesús. Entonces, vamos a porque eso es lo que pasa, estás meditando en Dios y tienes un orgasmo, ¿no? Eso es una distracción. Bueno, se lo voy a entregar a aquel que conoce. Estamos aquí bromeando. Bueno, de todas formas, eso puede surgir como un ejemplo, ¿no? Porque eso es la idea del ego, de lo que la dicha es, lo que el cielo es. Entonces, vamos a regresar aquí. La conciencia es una oportunidad igual de artista. Entonces, ella estaba meditando, tantra, y aquí surge hermosa luz, una escena espectacular de luz y cámaras, y ni te puedes imaginar. Y ella decía, esto es extraordinario. Y ella dice, si se mueve no es real. El ego no le va a gustar eso, porque quiere ese espectáculo de lo que se mueve. Y de repente se encuentra afuera en el universo con estrellas y plantas y árboles y yo soy eso. Quizás. Pero no, no eres eso porque eres la luz. Ahora en la conciencia, le estoy preguntando a Jesús porque siempre conoce. Hay como esas pequeñas escenas de que no hay nadie aquí, que el amor es simplemente lo que hay. Entonces la experiencia del amor.
infinita, inmutable luz. No necesito una experiencia porque ya lo es todo. Amor. No está buscando por una experiencia de despertar, es simplemente luz, celebrándose a sí misma como es. Y me encanta eso sobre Muji, que nunca quizás surjan. Él siempre apuntaba hacia quién eres tú. Y estamos acercándonos a esa lección, quién eres. ¿Qué puedo temer cuando la santidad en la que tú me creaste es tan perfecta como la tuya propia? La gracia de Dios nos basta para hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Y algunos seres, puedo ver esto, sí, Jesús me estaba hablando de que no necesito hacer nada. Y aún así me estás preguntando de hacer cosas. ¿Qué tal con eso? Él nos está enseñando cuando Él dice que nuestra creencia en el Hacedor. Eso es para que esa oración es. Jesús, la luz no necesita hacer nada. ¿Ves que la luz está haciendo algo? ¿Tiene alguna construcción, proyectos ahí? ¿Mirando por comida? Simplemente está aquí. No está haciendo nada. Pero mientras ese juego en la conciencia está ahí de un hacedor, Él nos está proveyendo con maneras en donde estamos teniendo una inversión en nuestra experiencia objetiva porque lo hemos llamado. Entonces nos enseña en los lugares donde debajo de nuestra conciencia pensamos que somos un objeto. Entonces por eso el juego protesta cuando el espíritu dice, mira, mira lo que necesitas ver aquí. Aquí. Y el ego empieza a protestar porque A, no le gusta mirar. Siente ese miedo a perder el control a través de la experiencia de estar en control y perder el control al mismo tiempo. Pero ves que la luz ni siquiera tiene esas dos experiencias. El control o fuera de control, simplemente es. Entonces Jesús nos apunta para nosotros de cómo el medio en donde estamos reconociéndonos como todo lo que es la divinidad expresándose en su totalidad, el sueño feliz. La felicidad, que nuestra felicidad no depende de nada, porque somos la felicidad en sí mismo. Eso es lo que somos. Es lo que es. Y le he preguntado también sobre muchas veces el libro de Tony Parsons, tú eres eso, y puedes ver que eres eso. Y no es lo que está sucediendo. Jesús dice, no, es lo que es la experiencia deseada. Hasta que mires que el deseo es verdadero, vas a pensar que hay cosas que están sucediendo cuando nada está sucediendo. Y puedes. Porque podemos ver, todos podemos verlo, que nada está sucediendo cuando miras. Como la luz no ve nada suceder. En el juego de la conciencia quiere experimentar de que algo está sucediéndole para ser un algo al cual algo le está sucediendo sin mirar a través del deseo de eso. He escuchado seres que reconocen que tienen un reconocimiento claro de que nada está pasando aquí, y en ese mismo punto, cuando algo sucede, dice, no sé lo que sucedió. Bueno, lo que sucedió es una experiencia deseada de que algo se mueve o cambie. Gracias, Jesús. Él dice, ve todo el camino. Y no pares. Simplemente mira de que lo único que está aquí es lo infinito. De otra forma, vas a estar perdida a través de la roca de la muerte, perdida de querer jugar en la conciencia.
No vas a en realidad estar liberado. Va a parecer como que estás libre, pero no, porque el único que conoce cuando ya hemos terminado es Jesús. Cuando ya estamos completamente libres y amén. Vámonos hacia ese nada espacial de la felicidad suprema. Vamos hacia eso. Amén.